La mejor primera vez que te contaron, la que más te acordás. Una que me impresionó, la de Jorgito Luz, Jorge Luz. La de Jorge Luz. Fue impresionante. ¿Tu primera vez? Bueno, la primera vez fue, tendría yo 14 años, iba al colegio Otto Kraus, a Jean Paseo Colón. Sí, claro. Bueno, y entonces había, viste, siempre esas barritas chicas que se hacen. Viene uno y me dice que vivía en La Boca, me dice, hoy me dice, mi hermano, dice, trae una minita, ¿no querés venir? Y yo, para sacar patente, dije, bueno. Era la primera vez que yo iba a La Boca. Hacía un calor espantoso. Abre una puerta a la minita, era como un dibujo de Botero. Pero, así. Las piernas eran dos palos borrachos. Pero no la carita de las Botero, viste, que son como gorditas inocentes, en una cara de yegua. Raya al medio. El pelo tirado para acá y dos argollas acá. Con un calor, y me dijo así, auténtico. Yo era siempre, fui peticito. Tenía 14 años, cara de nene, muy de nene tenía. Dice, pasa, pendejo. Dice, ¿no querés verle la cara a Dios? Mirá. Sacó la sábana. Separó las columnas de Jericó. Te volviste ateo. ¿Ateo? No ateo, no ateo. Dije, si esta es la cara de Dios. Digo, nunca me volviste. Mira, era... Yo no sé si es la visión de chico. Era como una paella. Era una paella. Había garbanzos, berberechos, mejillones, festones, unos festones bárbaros. Era para pasar estas cintas así. Era como una empanada gallega reventada.